Hola y bienvenidos a Crossmaster Team Spain, vuestro canal de YouTube de Crossmaster en español. Soy José Herrero, Jutaro, y en el gameplay de hoy vamos un poco a entrar en el modo aventura. Ya habéis visto algunos modos especiales, pero bueno, en este caso vamos a explicar un poco de qué va el modo aventura. Como veis, tenemos el ascenso hasta el Shellorium, es una cosa muy intrépida, pero de momento solo tenemos desbloqueados y Carnal, que ya lo habréis completado si habéis completado el tutorial. Bueno, cuando se termine la beta podremos entrar en Astrup y poco a poco en los demás desafíos. En este modo, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es, aquí sería para volver al plano, pero bueno, vamos a venir aquí y vamos a completar en este caso el primero de los 5. Chaos se llama, ¿vale? Muévete utilizando los puntos de movimiento, lanza hechizos con tus puntos de acción y quítale los puntos de vida a tu adversario para ganar. Llevamos a Constantimo, era aquí donde lo desbloqueamos y bueno, vamos a ver un poco de manera más pro el cómo completar los desafíos, simplemente. Tutorial 1 de 5. KO. Misión, deja a tu adversario KO. Comenzar el combate. Hola, soy Constantimo. Voy a ser tu crossmaster en tu primera misión. Si me noquean, te noquean. Empecemos por lo básico. Dar una paliza. En fin, dejar a un crossmaster adversario fuera de combate. Tengo 3 puntos de movimiento. Los PMs, ¿vale? Así que en este turno puedes moverme de 0 a 3 casillas. Para acercarme al adversario, haz clic en una casilla verde. Bien, vamos a venir aquí. De esta manera, como no estoy lo suficiente cerca para atacar, pásale el turno a ese cacho de esto que dejes que juegue el adversario. Le damos aquí a la tecla de aquí para pasar el turno, ¿vale? Le toca al adversario, nos dispara, nos hace rango y nos vuelve a disparar. Nos hace 2 daños, 2 heridos. Nos toca jugar, ¿vale? En fin, sobre todo a mí. Hemos perdido 2 puntos de vida. Los puntos de vida aparecen aquí, como veis, de corazoncito, ¿vale? Y bueno, podemos ver los puntos de vida de todos si clicamos encima de, bueno, del corazón, ¿vale? Vamos a pulsar para mover, pero bueno, clicamos encima y como veis tiene 4 y nosotros tenemos 8, ¿vale? En este caso pues vamos a mover hacia aquí, para que vaya donde vaya nosotros vayamos a poder llegar. Así que nada, vamos a darle a pasar su turno y le toca de nuevo al rival. Nos vuelve a atacar, ¿vale? Y nos vuelve a atacar haciéndonos 2 daños. Así que ahora ya está a nuestro alcance. De esta manera vamos a mover a Constantimo para poder golpear. Una vez cuerpo a cuerpo, pasemos a las cosas más serias. Ahora estamos cuerpo a cuerpo, utilicemos mi hechizo. En este tutorial cabe decir que no es tanto a las habilidades del Crossmaster, las vamos a ir desbloqueando poco a poco. En este caso, vamos a clicar aquí y podremos lanzar la estafa a clicando encima de Guillermo Tell. Tendremos que apuntar a casi donde está el adversario y la hacemos, ¿vale? Podemos volver a lanzarlo debido a que, como ya veis, el hechizo de estafa usa 3 puntos de acción. Nosotros teníamos 6 al principio del turno y ya hemos gastado 3, ahora tenemos los otros 3 para poder repetir. Así que, como solo podemos hacer el objetivo en cuerpo a cuerpo, infligiremos un daño de agua, ¿vale? Que es lo que pone aquí. Y bueno, vamos aquí a apuntar al adversario y a usar el ataque. Bien, lo hacemos, le hacemos un daño extra y pasamos el turno. Nuevamente le toca a Guillermo Tell, que consigue esquivarnos y nos golpea y nos vuelve a golpear, ¿vale? Nos vuelve a tocar, venimos hacia aquí y ahora ya con este ataque, con un poco de suerte, sacamos crítico. No, no hay críticos todavía, chicos. Vamos a atacar otra vez. Y ya está. Hemos vencido a Guillermo Tell y hemos completado el primero de los 5 desafíos. Vale, vamos a darle a volver ahora y volveremos un poco al menú de desafíos. Veis que son fáciles, vale, ahora nos tocaría, el siguiente sería el con 2 mejor, pero bueno, ya lo veremos en otro vídeo. Así que nada, chicos, nos vemos. Ya sabéis que podéis comentar aquí abajo cualquier duda que tengáis, dadle a like si os ha gustado el vídeo y sobre todo suscribiros a nuestro canal si aún no estáis. Un saludo, se despide, yo soy Herrero.